Hoy, en nuestra sección de nutrición, conoceremos algo más sobre las algas. ¿Cuáles son sus propiedades nutricionales? ¿Con qué alimentos podemos combinarlas para que sepa mejor? En la parte de estética veremos un tratamiento para las ojeras y para corregirlas, porque se trata de una de las partes más finas del ácaro. En la sección de yoga y ejercicio terapéutico aprenderemos una nueva asana, Gomukh Asana, especialmente indicada para dar ritmicidad y elasticidad a toda la zona de hombros y omóplatos. Y para terminar, el Dr. Tinao conversará con Elisa Blázquez, nutricionista, sobre la celiaquía y los problemas que trae esta alergia al gluten. Estoy segura que muchos de vosotros habéis probado alguna vez la comida china o la comida japonesa. Algo muy típico de este tipo de comida son las algas. Hoy vamos a hablar de ellas y de sus propiedades nutricionales. Las algas no son típicas en nuestra cultura culinaria, pero cada día las estamos consumiendo más, debido a la gran influencia que estamos teniendo de Oriente y de este tipo de comida. En la comida japonesa normalmente las algas se utilizan, por ejemplo, para elaborar el sushi, se utilizan en ensaladas, se utilizan dentro de los guisos. Casi todos sus platos llevan algas. Ellos normalmente no consumen lácteos y es aquí donde cogen una de sus principales fuentes de calcio. Existen muchos tipos diferentes de algas. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, pero todos tienen propiedades nutricionales más o menos similares. Por ejemplo, son alimentos que son muy remineralizantes. Aparte de calcio, como ya he dicho, es una de las principales fuentes de calcio de su alimentación, también nos aportan magnesio, fósforo, potasio, hierro, muchísimos minerales. También es una de las principales fuentes de aminoácidos que hay en el reino vegetal. Por eso, por ejemplo, la gente que hace comidas vegetarianas o que es vegetariano, pues consume bastantes algas. También son alimentos muy ricos en fibra, por lo que ayudan a regular nuestro tránsito intestinal. También tienen muchas vitaminas, como puede ser la vitamina B12 o la vitamina E, que es muy antioxidante. Nos aportan ácidos grasos esenciales. Es decir, son alimentos que nutricionalmente son muy, muy completos y será muy bueno que los incorporemos en nuestra alimentación. Existen 25.000 tipos de algas diferentes conocidas y solo 50 de ellas se utilizan en la cocina o en la medicina. Se utilizan mucho, por ejemplo, en la medicina china por sus propiedades terapéuticas. Ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Como podéis ver aquí, tengo muchos tipos de algas diferentes. Cada una tiene un uso culinario diferente debido a que el tratamiento tiene que ser diferente. Normalmente en los supermercados las vamos a encontrar como las tenemos aquí, que están deshidratadas, y nosotros tenemos que hidratarlas antes de cocinarlas. Algunas de ellas necesitan muy poquito tiempo de hidratación. Por ejemplo, el alga wakame que tengo aquí, que es una de las principales fuentes de calcio que tiene en la comida china, se tiene que hidratar simplemente durante 10-15 minutos. Nosotros las metemos en agua y luego ya podemos incorporarlas en una ensalada, por ejemplo. Sin embargo, el alga kombu, este que tengo aquí, es un alga que necesita más tiempo de cocción. Necesita normalmente como unos 20-30 minutos. Entonces este tipo de alga se utiliza más para introducir en los guisos. Si nosotros ya la metemos cuando vamos a cocer unas legumbres, cuando vamos a cocer un arroz, no necesitaremos humedecerla previamente. El alga dulce es otra alga que necesita también simplemente un minuto de cocción o un minuto de remojo para hidratarse y así ya podemos consumirla. Cuando las tomamos deshidratadas, el volumen es muy pequeñito, pero cuando la hidratamos puede aumentar hasta 7 veces. Por lo tanto, tenemos que echar muy, muy poquito alga porque va a cundir mucho y luego se va a hacer muchísimo más grande. Por lo tanto, os recomiendo que os animéis a probarlas. Como ya he dicho, podéis incorporarlas en multitud de platos y son una buena fuente de nutrientes, sobre todo de calcio, algo muy importante en todas las edades. Hoy vamos a hablar del tratamiento de las ojeras. La zona del contorno de ojos es una de las zonas más castigadas de nuestra cara, porque pensar que esta zona de la piel es 5 veces más fina que el resto de la piel y sin embargo está sometida a los mismos factores que nos envejecen. En este caso la exposición al sol, depende mucho también de nuestra alimentación, del alcohol, de la falta de sueño.
de que no nos protejamos bien, no nos hidratemos. También intervienen aquí alteraciones hormonales, los cambios de la menopausia, los cambios en la regla, la retención de los líquidos, el estrés, ya lo he dicho. Todo esto va a hacer que se nos vaya pigmentando. Aparecen estas pigmentaciones que pueden ser de tipo marrón o hay gente que lo tiene de color violáceo y nos puede aparecer tanto abajo, debajo de nuestro del ojo, como en la zona del párpado, que mucha gente nos presenta esto también oscurecido. ¿Cómo las vamos a tratar? Y también vamos a hablar siempre de cómo prevenir, ¿eh? ¿Cómo vamos a tratarlas? Primero hay que quitar esta pigmentación y lo vamos a hacer como siempre, con nuestros peelings. Sabéis que hay una batería de peelings al servicio de la medicina estética para todo. Aquí es una zona que tampoco va a haber pelado, lo que vamos a hacer es un aclaramiento. Usamos ácido salicílico con arginina, peelings no irritantes, porque esta zona es súper sensible. ¿Veis cómo vamos poniendo? Así lo veis bien. Vamos aplicando justo aquí debajo de la zona, no pica, no molesta y se va haciendo, ¿veis? Vamos a ver, para que lo veáis así. Vamos aclarando aquí, se deja como 5 minutitos. Esto va a producir, pica un poquito y lo que va a producir es un aclaramiento. Hay que hacer varias sesiones, os digo como siempre, depende de la persona. Hay gente que enseguida se nota que este color, que ella ya tiene cuidado, no son muy profundas, pero que tiene un poco tostado, se va poniendo rosita y luego lo que se hace es poner ya blanco. Lo retiro con una gasita con agua termal y pasamos a otra segunda parte del tratamiento, que va a ser mejorar esta calidad de piel. ¿Cómo la mejoramos? Con la mesoterapia, infiltraciones de vitaminas, en este caso vitamina C, de silicio y de ácido hialurónico no reticulado. Estamos hablando de nutrir esta piel, de devolverle un poco la luz. Vamos a entonces, aquí tengo una mezcla. Esta zona es muy delicada, entonces vamos a ir con mucho cuidado para no producir hematomas. Entonces vamos poniendo ahí gotitas, ¿veis? Con mucho cuidado, no duele, ¿eh? Es una aguja muy fina y vamos introduciendo aquí la vitamina C, silicio y ácido hialurónico no reticulado, no es igual que el de relleno, porque aquí lo que queremos es nutrir. Ponemos un poquito, ¿veis que ya aguanta perfectamente? Uy, que te... Así. Vamos aquí, ¿veis? Se ven las venitas debajo que no tocamos, porque es unas infiltraciones muy, muy subcutáneas. Metemos solamente la puntita de la aguja y vamos produciendo un aclaramiento. Así hemos conseguido despigmentar, que es lo más feo, cuando vemos ese ojo como cansado, de no dormir, de mal aspecto. Pero hay otro punto en el tratamiento, otra parte, que es el relleno de la ojera, que ahora hacemos mucho. ¿Cómo rellenamos esta parte para que nos quede mucho más, no quede tan hundida y quede mucho más extendida? Utilizamos dos productos, el ácido hialurónico que ya conocéis, pero un ácido hialurónico reticulado, diferente al que usamos antes, que es para rellenar, y la hidroxiapatita cálcica, se está utilizando mucho. En dos o tres sesiones, fijaros que es súper sencillo, vamos poniendo con mucho cuidado por aquí, y vamos levantando esta zona que está tan hundida para devolverle a la ojera el contorno que tenía. ¿Y cómo mantenemos estos tratamientos en nosotros en casa? Con una fotoprotección, sabéis, siempre del 50, y con unas cremas que se utilizan por la noche específicas para que no se nos oscurezca la piel, que son cremas con vitamina K que hay en farmacia y con árnica. Hidratándonos bien por la mañana nuestra fotoprotección y por la noche nuestro tratamiento de contorno de ojos con una crema con vitamina K o árnica, estamos consiguiendo mantener el efecto aclarante de las ojeras. Y el ácido hialurónico, la hidroxiapatita cálcica, nos va a durar como un año, que se nos va a permitir que este contorno de los ojos se mantenga joven y dé un aspecto de piel nutrida y cuidada. En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico de hoy vamos a realizar Gomukhasana. Esta asana está especialmente indicada para dar ritmicidad y elasticidad a toda la zona de los hombros y de los omóplatos, así como permite también la apertura de la caja torácica y da flexibilidad a la zona lumbar, permitiendo la liberación del nervio ciático. Consultar con vuestros terapeutas si tenéis algún problema de columna vertebral, de cervicales, etc. Para realizar nuestra asana de hoy, nos sentamos con la espalda recta.
esta asana se puede realizar sobre una silla sentados cómodamente. Lo más importante es mantener siempre la espalda recta. Podemos utilizar un cómodo banquito como este, que podemos utilizarlo después para respirar o para hacer alguna relajación. De rodillas directamente sobre nuestras piernas, sentadas. Pero la posición completa sería así. Piernas estiradas, pierna derecha pasa por debajo de la izquierda, izquierda pasa por encima, totalmente cruzadas, mantenemos la espalda recta. Y ahora, brazo derecho, un gran estiramiento, va detrás de la cabeza, brazo izquierdo pasa por debajo. Intentamos que la mano derecha, la mano izquierda, los dedos se toquen, se junten. Mirada recta, al frente y respiramos relajadamente. Suavemente, bajamos un brazo, bajamos el otro y relajamos. Y ahora al revés. Pierna derecha por encima, espalda recta, brazo izquierdo pasa por detrás de la cabeza, brazo derecho va a tocar los dedos del brazo izquierdo. Respiramos relajadamente, sentimos la apertura que se realiza en el tórax, sentimos el estiramiento y el ejercicio que realizamos sobre los hombros y sobre los omóplatos. Respiramos con el abdomen relajadamente y suavemente. Primero bajamos brazo izquierdo, brazo derecho y relajamos las piernas. Recordar que esta postura que hemos realizado hoy está especialmente indicada para dar elasticidad y fortalecer toda la musculatura de los hombros y de los omóplatos. La enfermedad celíaca es una enfermedad importante, cada vez es más frecuente y ya cada vez más conocida. ¿Pero qué es la enfermedad celíaca? ¿Cómo podrías tú explicar para la gente que nos escucha y explicar en qué consiste? Realmente es una alergia al gluten, que son proteínas de cereales, ¿no? Entonces es una enfermedad que normalmente se ha diagnosticado siempre en niños, porque se suele tener en edades tempranas, ¿no? Pero se está viendo que ahora es mucho más común también en muchos adultos. Bien, eso claro, lo hace que tenga nuevas facetas. ¿Y qué alimentos, tú que eres nutricionista, ¿no? ¿Qué alimentos son los que suelen contener gluten? Bueno, es un grupo de cereales, sí. Como el trigo es el más común, es el que todos conocemos, porque casi todos los productos que tomamos con harina están elaborados a partir de trigo, pero también hay cereales como el centeno, la cebada, la avena, la espelta, otro tipo de cereales que pertenecen al mismo grupo y que también tienen gluten. Sí, y claro que es que nuestra cultura es una cultura vinculada al trigo, ¿no? Vinculada a las harinas. ¿Qué cereales, por ejemplo, no lo suelen tener y podrían, supongo que en este caso, ser sustituidos, ¿no? El maíz y el arroz son los que utilizamos más comúnmente, ¿no? O sea, ¿Y se puede utilizar cualquier tipo de maíz, cualquier tipo de arroz? Sí, o sea, para personas con celiaquía no tienen ningún problema en tomar el maíz o el arroz. Luego hay otro tipo de cereales también que son menos utilizados, como la quinoa, el trigo sarraceno. Todo esto de la quinoa, que a lo mejor hay mucha gente que no la conoce, el trigo sarraceno, ¿esto de dónde viene? ¿Qué son, cereales de América o proceden en Europa? Porque no son muy usuales, ¿no? Sí, la quinoa realmente no es un cereal, es de la familia de las acelgas, además. Qué interesante, de las acelgas. Sí, pero es un alimento muy completo que se puede utilizar igual que un cereal y viene sobre todo de Sudamérica, se utiliza mucho en Perú. Es más, en Perú, por ejemplo, en vez de dar a los niños trigo, les suelen dar desde prácticamente el nacimiento, les dan quinoa. ¿Y eso se cocina igual que se puede cocinar lo que estamos acostumbrados? ¿Tiene algo especial? No, se puede cocinar exactamente igual que un arroz, por ejemplo. O sea, lo cocemos con agua, lo podemos hacer como si fuera una paella. Sí. También hacen harinas de ese cereal y podemos hacer pan de quinoa, por ejemplo. Lo que pasa es que es difícil encontrarlo. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de que un adulto, como antes hemos hablado, empiece a tener algunos síntomas, ¿qué síntomas suelen ser
los que hacen pensar o deben hacer pensar que al médico o a la persona que lo padece puede tener una celiaquía? Bueno, lo normal es que tengamos problemas intestinales, gástricos, ¿vale? O sea, malas digestiones o problemas con el tránsito intestinal, pero no siempre es así. El problema es que hay muchas veces que la celiaquía se ve con otros síntomas, o sea, tiene otros síntomas, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha relacionado con la fibromialgia, la fatiga crónica, con otro tipo de enfermedades que a lo mejor se cree que no tienen nada que ver y de repente se le quita a la persona el trigo y se ve que es que tenía una celiaquía, que mejora. Incluso a ciertas anemias crónicas, ¿no? También. Gente que tiene a lo mejor normalmente problemas con el hierro, le dan hierro y no logra absorberlos. Exacto, cuando somos alérgicos al gluten, el intestino, según vamos tomando el gluten, va empeorando las vellosidades, ¿no? Refieres a toda la superficie intestinal, ¿no? Exacto. El interior. Entonces la absorción de nutrientes no es buena, entonces hay gente que tiene anemia y lo que ocurre es que toma alimentos con hierro, lo que ocurre es que no lo absorbe bien y es que tiene una celiaquía. Sí, ¿tú has visto recientemente pacientes en esta situación o pacientes en situaciones similares? ¿Crees que esto está aumentando? Y si es así, ¿por qué crees que puede ser? Está aumentando mucho la celiaquía y la intolerancia, por ejemplo, al trigo. Yo creo que es porque se abusa mucho. Son cosas distintas, ¿no? Intolerancia porque celiaquía es más bien alergia, ¿no? Intolerancia es otra cosa. La intolerancia sí, es que simplemente no toleramos bien esos cereales, pero no nos producen todos los cuadros alérgicos, ¿no? Nos sientan mal, digestiones pesadas. Esta gente que siempre cuenta que ha estado siempre con problemas, ¿no? Sí, o sea, esas personas les quitas el trigo o los alimentos con gluten y mejoran muchísimo todos sus síntomas. De acuerdo.